Hola, aquí estoy con este Abracadabra que tengo en las espaldas, un juego de corte muy infantil y que nos sitúa en la noche más especial del año, la noche de Walpurgis, que no tengo muy claro qué es, pero es la noche en la que se revelan las piedras filosofales en la montaña mágica. Este juego es súper sencillo, se lo podéis sacar a todo el mundo, pero sobre todo a los niños que tengáis en casa, que les encantará. Fijaos, ya, ya sabéis que la, el montaje es muy bonito, es muy sencillo, colocamos este tablero, si habéis visto nuestro vídeo de abriendo, ya habréis visto el, el despliegue que tiene, pues colocamos nuestro tablero. En la, en la mesa y tiene eh, varias entradas, creo que son 12 o 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 entradas que conectan con el centro. Y tenemos 12 muñecos de estos de, de mago que tienen frente y espalda, que mago o bruja, que colocaremos tapando cada una de las entradas. Así todas las entradas quedan bloqueadas. Y tendremos nuestras piedras filosofales que están aquí. Estas piedras filosofales son las que nos permitirán ganar. Cada jugador tendrá su cuenco donde podrá almacenar. Según el número de jugadores hay que conseguir más o menos piedras filosofales para ganar la partida. Por ejemplo, con cuatro jugadores pues podemos conseguir cinco piedras filosofales. ¿Cómo funciona? Funciona de una manera muy sencilla. Fijaos. El jugador que sea su turno que le toque cogerá una de las piedras filosofales. Dirá, abra habrá pata de cabra. Vamos a echarle un poquito de teatralidad si jugamos con niños. Y ahora, silencio absoluto. ¿Dónde ha caído? Eso es lo que hay que adivinar. Cogeremos el gato y lo colocaremos delante de la figura que creamos que ha caído. A mí me ha sonado por esta zona, no sé muy bien dónde. Así que vamos a colocarlo, pues aquí, por ejemplo. Vale, el gato está, fijaos, está ahí. Bueno, se colocaría de pie, pero para que lo veáis bien. Lo coloco tumbado y ahora simplemente levanto y no está ahí, he fallado. Por tanto, bueno, técnicamente eh, dejo esto delante de mi zona y le toca el turno al siguiente jugador que tiene que adivinar dónde está. Colocar el gato, por ejemplo, también le ha sonado por aquí. Vamos a suponer que esté aquí, pues tampoco, con lo cual apartará y le tocará al siguiente jugador. Y así vamos en ronda hasta que alguno lo acierte. A ver si era por aquí. Ahí está la bola, muy bien. Con lo cual el tercer jugador suponiendo que es este la lleva a su zona y ahora se vuelven a colocar todas las puertas digamos todas las tapas y el jugador que le corresponda volverá a lanzar una bola la piedra filosofal a ver si la encuentra sin más no tiene más que esto os estaréis preguntando y ¿para qué vale este dado de seis caras es una variante de juego. Si queréis podéis colocar el gato en una posición al empezar la partida y después de escuchar por dónde ha caído tenéis que tirar el dado y mover solamente el gato en cualquier dirección ese número de casillas. Y eso nos limitará mucho el movimiento. De esa manera será el juego un poco más difícil. Incluso tenemos otra variante en la que las, las brujas o los magos, cuando los retiramos los, los volvemos a colocar para que tengamos que estar atentos. A ver, no solo al, al sonido, sino a ver cuál se ha levantado ya para no meter la pata. Como veis, un juego extremadamente sencillo que les gustará mucho a los peques con esto de yo sé dónde ha caído, yo sé dónde ha caído, aunque luego nos podemos llevar, como habéis visto, ciertas sorpresas.